es un neologismo acuñado por Louis Blanc, un socialista nacido en Madrid, hispano-francés, en 1852. Como sustantivo, capitalismo, por ejemplo, no se halla ni una sola vez en toda la obra de Marx y Engels. Y eso es interesante tomar nota esto de entrada. Y modernidad es un término mucho más antiguo. Como adjetivo, moderni data al menos de Gelasius a finales del siglo V con el significado de coetáneos. Como sustantivo, modernitas al menos desde el siglo XII, Walter Mapp, con el significado de periodo de lo aún recordable por transmisión oral, más o menos unos 100 años. Ahora llamamos modernidad a un periodo histórico universal que comienza en 1492 con el descubrimiento español de América, o mejor dicho, como lo decía Bartolomé de las Casas, con la conquista y destrucción de las Indias. No todo el mundo acepta que el capitalismo es un concepto histórico. La crítica marxiana de la economía política insistió precisamente en la visión ahistóricamente sesgada del modo de producir capitalista, que es como Marx llamaba al capitalismo, a lo que ahora llamamos capitalismo, por parte de la ciencia económica burguesa. Para esta, el capitalismo sería algo sistemáticamente articulado, pero no histórico, una especie de orden natural en el sentido inaugurado por los fisiócratas en la segunda mitad del XVIII. Por otro lado, si modernidad refiere solo a un periodo temporal de la historia universal, digamos, lo ocurrido después de 1492, sería un término histórico, pero conceptualmente vacío, sin articulación sistemática ni dinámica causal, ¿no? Aquello que decía famosamente La Bruyère en 1688, «Nous qui sommes si modernes serons anciens tant quelques siècles», ¿no? Nosotros que somos tan modernos seremos antiguos en algunos siglos. El capitalismo no sería moderno, sino en cierto sentido eterno, consustancial al orden social y económico humano, y la modernidad, un trecho temporal más o menos arbitrariamente convencional y no relacionable con el capitalismo. Obviamente esto no tendría ningún interés aquí, así que vamos a ver cómo se puede vincular de un modo interesante y no güero las discusiones sobre modernidad y capitalismo. Para vincular modernidad y capitalismo, parece al menos necesario, ahora sí viene lo de la ontogénesis, concebir el capitalismo como parte o como fuerza causal de un proceso dinámico real, es decir, ser capaces a no solo de identificar y describir estáticamente algunas de sus variables de estado características, B, no solo de identificar y describir estático comparativamente las variaciones temporales de algunas de esas variables de estado, sino C, también de describir e identificar algunas de las fuerzas dinámico-causales explicativas de aquellas variaciones temporales. Y en segundo lugar, concebir el capitalismo como un fenómeno moderno, es decir, ubicado e indexado históricamente, lo que quiere decir también ser capaces de explicar el origen histórico específico, único, de su ulterior dinamismo causal. Ya podemos dormir la máquina un rato. Un modo de hacer eso, característico del siglo XIX, pero que llega hasta nuestros días, consiste en entender la historia de los humanos y de sus instituciones como procesos ontogenéticos. El modelo más natural e intuitivo de proceso ontogenético es el del desarrollo de la vida de un organismo, desde la fecundación, la mórula y el estado embrionario, hasta la madurez del individuo y eventualmente su muerte. En cierto sentido, ese modelo ontogenético es el que está tácitamente detrás de la muy influyente concepción aristotélica del desarrollo teleológico de las polis, desde la incipiente comunidad de hogares de Homo galactoi, humanos que comparten la misma leche materna, hasta la plena koinonia politike, república o comunidad política.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII, y particularmente por parte del idealismo filosófico y crítico estético alemán, ese modelo metafórico llegó a aplicarse a la historia humana universal. Y el propio Marx, como es sabido, se sirvió ocasionalmente de esa metáfora ontogenética, celebérrimamente, al hablar de infancia histórica de la humanidad a propósito del arte griego. Todavía a finales del siglo XX, autores tan distintos como Jürgen Habermas o Jerry Cohen, fallecido hace relativamente poco, trataban de reconstruir conceptualmente el materialismo histórico con modelos de ese tipo, inspirándose directamente en las concepciones piagetianas de la ontogénesis cognitiva humana Habermas, o construyendo filosóficamente una especie de argumento muy complicado fundado en el determinismo tecnológico Jerry Cohen. Una variante particularmente influyente de esos modelos ontogenéticos de despliegue por etapas fue el famoso libro de Adorno y Horkheimer, Dialectik der Aufklärung, la dialéctica de la ilustración, o como decís en América Latina, del iluminismo. No tanto el capitalismo, que quedaría más o menos opacado en ese libro, sino la modernidad toda, habría sido un proceso dinámico de despliegue de la llamada razón instrumental. Pues bien, hay que decir que la metáfora ontogenética, la podemos pasar a la ontogénesis 2, no, a la 3, estoy a... La metáfora ontogenética no es científicamente sostenible porque no puede explicar la existencia de un programa ontogenético de despliegue del desarrollo histórico temporal humano, llámese espíritu absoluto, razón instrumental, modernización institucional, progreso tecnológico o lo que sea. La enigmática existencia de programas de desarrollo ontogenético de un organismo individual la explica la biología evolutiva postdarwiniana por la existencia previa de procesos algorítmicos de optimización local, dadas unas restricciones físicas bien conocidas, y generación filogenética de orden, procesos dirigidos por fuerzas dinámico-causales relativamente claras y más o menos compactamente identificadas, como la selección natural, la deriva genética, etc. No hay nada ni remotamente parecido a eso en la historia de la evolución humana. Si quisiera buscarse una analogía... Sí, podemos ir a la siguiente. Si quisiera buscarse una analogía algo menos... No, ya está, vamos a dormir la máquina. ¿Sí? ¿Está? Ah, sí. Si quisiera buscarse... Esto, como es un poco así... pejiguero conceptualmente, por eso lo he puesto en PowerPoint. Si quisiera buscarse una analogía algo menos infundada entre la evolución cultural humana y la evolución biológica, más bien habría que decir que, lejos de habérselas con programas ontogenéticos de desarrollo, las ciencias histórico-sociales y humanas están a lo sumo en condiciones de identificar algunas fuerzas dinámico-causales que operan con ciertas restricciones biológicas y cognitivas todavía no muy bien conocidas, de forma a lo sumo parcialmente optimizadora en las culturas humanas y contribuyen a explicar el cambio cultural institucional, económico, social, político, espiritual. Marx era un muy buen historiador, particularmente del derecho y de las instituciones económicas. E historiar es describir y acaso explicar trayectorias únicas, o sea, prácticamente lo contrario de construir teorías o filosofías especulativas de la historia universal humana con metáforas cientificistas o literarias más o menos felices. Su uso de la metáfora ontogenética de la infancia histórica de la humanidad puede que revele algunas cosas muy interesantes de su formación juvenil en las universidades alemanas de la primera mitad del XIX, pero no nos dice nada de su visión de la historia humana y particularmente de su visión del capital. Esta es una cita de Marx que la podéis ir leyendo mientras yo cuento de qué va. Es una reseña que apareció en una revista rusa importante de ciencia económica rusa, una reseña muy favorable
de la primera edición del Capital. Y esta es la carta que le envía Marx al editor de esa revista, en donde dice, oiga, está totalmente malinterpretado. Ustedes me hacen un gran elogio, pero no, es un elogio envenenado. Yo no tengo ninguna teoría histórico-filosófica sobre la evolución de la humanidad, ni nada de eso. Todo es mucho más complicado. Y más bien lo que yo he hecho en el Capital es reconstruir un proceso único de desarrollo, origen y desarrollo de lo que yo llamo modo de producir capitalista, que es una fuerza dinámica. Se parece mucho a lo que ocurrió en la Roma clásica, en la Roma de los comienzos de la República. Ahí también hubo un proceso de expropiación masiva, como en la Europa entre los siglos, en Europa Occidental entre los siglos XII y XVIII, un proceso de expropiación masiva, pero que no llevó al trabajo asalariado, llevó a otra cosa. Así que la historia es algo muy complicado. Esta carta, curiosamente, no fue incluida en la edición oficial ni rusa ni alemana oriental de las obras completas de Marx y Engels. Bueno, podría decirse que Marx identifica aquí el origen histórico único de uno de los elementos de las fuerzas dinámicas básicas de lo que nosotros, no él, llamamos capitalismo, que es la salarización masiva del trabajo consiguiente a la expropiación por privatización excluyente de los bienes comunes en Europa Occidental. En este texto habla también Marx del paralelo romano clásico de la formación de la gran propiedad terrateniente por expropiación y privatización del ager publicum, el equivalente antiguo de las enclosures o los cercamientos modernos, así como del otro paralelo, la formación del big money capital, ¿no? de la gran finanza o el gran capital dinerario. El capitalismo nace en la Europa moderna no solo por asalarización masiva del trabajo, sino, entre otras cosas que le distinguen de la evolución institucional romana, por la conversión de la tierra privatizada en una mercancía y por un muy peculiar uso de la institución del dinero. No solo el fenómeno masivo del trabajo asalariado, sino también la gran propiedad agraria y el big money, al que se refiere Marx, son muy distintos bajo el capitalismo. En lo que sigue me voy a concentrar en tres cosas: en su importancia para la filosofía política y también para la historia y para la teoría económica, y para entender un poco mejor la relación entre lo que ahora llamamos capitalismo y modernidad. Una forma útil y breve de entender algunas cosas a las que doy importancia es comparar a Locke con la Escuela de Salamanca y sus respectivas nociones, no de libertad, que ya lo ha hecho María Julia antes, pero sí de propiedad y dinero. Y avanzo la idea principal que voy a sostener. Ya podemos poner la primera cita de Locke, que desgraciadamente no he tenido tiempo de traducir. Contra una idea muy extendida en el siglo XX, en el siglo XX, ni siquiera en el XIX, porque la mayor parte de las falsificaciones del pensamiento moderno se producen en el XIX, el invento de una Grecia sin antecedentes en Egipto, todas estas cosas monstruosas que se hicieron en el XIX, pero Locke en el XIX todavía no fue falsificado, lo ha sido en el XX. Contra una idea muy extendida al siglo XX, Locke acepta la noción anticapitalista, como ha recordado María Julia, de libertad de la Escuela de Salamanca, inalienabilidad de la libertad, contra la que polemizó Hobbes, así como, que esto es lo que nos va a interesar ahora, una concepción de la propiedad privada explícitamente anti-excluyente y por lo mismo nada capitalista. Pero a diferencia de la Escuela de Salamanca, Locke tiene una concepción rara y errónea, capitalista, si me permitís la broma, en un sentido que luego precisaré, del dinero como institución social. Ah,
el disponer de algún tipo de propiedad, acceso a propiedad común, propiedad privada basada en el trabajo personal, etcétera, es materialmente básico para tener independencia personal, para ser libre, para no tener que pedir permiso a otros a fin de vivir o existir socialmente. Así que la concepción de la propiedad y de la apropiación de los bienes, recursos y activos tiene que necesariamente que ir muy ligada, como ha recordado María Julia antes, a la noción de libertad política. Consecuente con su noción inalienable de libertad, Locke es muy estricto a la hora de sentar los criterios normativos que hacen legítima o justa una apropiación. Está, por supuesto, el célebre proviso de que a la hora de apropiarse privadamente de un recurso común, Locke exige dejar tanto y tan bueno a los demás como antes de la apropiación. Está también la insistencia en que para apropiarse de un recurso o de un activo es necesario haber contribuido con el propio trabajo a su producción. Pero lo que aquí nos interesa es la cláusula, que es una cláusula menos estudiada, la cláusula del spoiling, que es una cláusula explícitamente anticapitalista, porque es antiacumulatoria. Exige en sustancia que nadie pueda acumular más posesiones que las que él mismo puede usar. Y está ahí. Y lo que viene a decir es que la misma ley de la naturaleza que nos da la propiedad, liga también la propiedad. Dios nos ha dado todas las cosas ricamente y en abundancia, pero ¿hasta qué punto nos las ha dado y para qué? Para disfrutar. Para disfrutar tanto como uno pueda tomar ventaja de la vida antes de que el objeto de disfrute, spoiling, a ver cómo se echa a perder, exactamente, se echa a perder, se arruine, se pudra, tal, ¿no? Es decir, que uno puede acumular tantas riquezas como pueda disfrutarlas sin que se echen a perder. Y esta es una cláusula muy importante, porque impide la acumulación de riqueza que uno no puede disfrutar por sí mismo. Ahora, la concepción loquiana de la libertad política y de la libertad no tienen nada que ver con las absurdas y anacrónicas interpretaciones, lo recordaba hace un rato María Julia, que lo han presentado en el siglo XX como una apologeta del individualismo posesivo. Liberalismo, un término, hay que recordarlo, que se inventa en España tan tardíamente como en las Cortes de Cádiz de 1812. O sea, el liberalismo es una cosa del siglo XIX. Del capitalismo desembridado o aún de la esclavitud y el colonialismo, ¿no? Su noción de libertad la ha recordado hace un rato María Julia, y su noción de propiedad no tiene nada que ver con lo que ahora se llama concepción liberal clásica de la propiedad privada como un instituto jurídico exclusivo y excluyente. No tiene nada que ver con esto. Su idea básica de la propiedad privada es esta. La propiedad de todo recurso básico, la tierra singularmente, es pública. Y lo que llamamos propiedad privada es en realidad apropiación privada del recurso en calidad de fideicomiso, siendo el soberano fideicomitente y el propietario privado un mero fideicomisario. Vamos a quizá contar un poco lo que es un fideicomiso. Hace un rato, pero yo he tenido que salir porque tenía una llamada urgente, se decía el contractualismo. Bueno, en la moderna teoría republicana, uno de cuyos fundadores es Locke, no es verdad que el poder político esté concebido como un contrato. O sea, no es verdad. Lo pudo decir el pobre Rousseau, que era el más ignorante del derecho romano de todos los modernos, no lo pudo decir Mably, que sabía derecho romano. Y Locke tenía sus nociones de derecho romano. La relación, y esta es una de las grandes innovaciones de Locke, aunque tiene antecedentes medievales muy interesantes, también en España,
la innovación de Locke consiste en presentar la relación entre el poder político, la autoridad política y la ciudadanía libre, en presentarla no como un contrato, sino como un fideicomiso, como una relación fideicomisaria. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un fideicomiso? Una diferencia esencial. En un contrato, la información entre las partes contratantes es totalmente simétrica, razón por la cual, desde el derecho civil romano, para romper un contrato tiene que haber acuerdo unánime entre las dos partes, so pena de un castigo previsto por la ley. En cambio, una relación fideicomisaria es una relación totalmente asimétrica, en donde un individuo o un agente, al que se llama en el vocabulario jurídico el principal, necesita que se haga una determinada tarea que él no tiene o tiempo o pericia o competencia o ganas de hacer, y necesita encargarlo a otro, que se llama normalmente el agente, que no tiene un interés personal demasiado grande en que esa tarea sea satisfecha, que acepta realizarla, pero en la que el principal no puede controlar, o como se dice con un anglicismo terrible en muchos países de Latinoamérica ahora, no tiene tiempo de monitorear a la gente. Por ejemplo, el mundo está lleno de relaciones fiduciarias, y una relación fiduciaria es un instituto jurídico del derecho romano, que es crucial para entender la filosofía política moderna a partir de Locke. Cuando yo voy al médico, yo con el médico no tengo un problema mío, no del médico. Y el que no quiere morirse soy yo, ¿no? Al médico más o menos le da igual que yo me muera o no. En todo caso, digamos, le causa menos pena que a mí. Y voy al médico porque yo no tengo pericia para saber qué me pasa y me tiene que hacer un diagnóstico. Y esa es una relación totalmente asimétrica que no hay forma de regularla en un contrato. No hay forma de regularla en un contrato, la relación con un médico. Es una relación de fideicomiso. Yo, como fideicomisario, como fideicomitente, perdón, le encargo a alguien que cumpla una tarea que es del máximo interés para mí, pero yo no soy incapaz de poderla hacer, no solo de poderla hacer, sino no tengo ni siquiera competencia para controlar bien si la hace bien o no la hace bien mi fideicomisario. Desde el derecho romano consideraba que en esas relaciones asimétricas, que son típicas de una república ya compleja, con división del trabajo avanzado, en donde esas cosas pasan, era peligrosísima para la libertad del principal, peligrosísima. Y, por tanto, había un montón de cautelas jurídicas para proteger al principal contra el fraude o el engaño del agente fideicomisario. Motivo por el cual una relación de este tipo, de fideicomiso, se puede romper unilateralmente, y eso es tradición del derecho civil romano, se puede romper unilateralmente por parte del principal con solo que manifieste que ha perdido la confianza en el comisario o en el agente. Ahora, alguno de vosotros, los más fanáticos de Robespierre, recordarán aquello que tantas veces se cita a Robespierre cuando dice la máxima principal es que el pueblo es bueno y el magistrado corruptible, y por ese motivo el pueblo puede destituir al magistrado en cualquier momento sin más que manifestar la pérdida de confianza del magistrado corruptible. ¿No? Esto parece una gran cosa a Robespierre. Bueno, esto está en Locke. ¿Y Locke de dónde lo ha sacado? Locke lo ha sacado del derecho civil romano, que ve el poder como una institución fiduciaria. Y es una institución peligrosísima, en donde quien detenta el poder, la autoridad política, es un peligro para la libertad de los ciudadanos que le encargan una tarea fiduciaria. Y como es un peligro, debe ser deponible a voluntad del pueblo o del soberano, que es el pueblo, o del Parlamento para Locke. Locke no era un demócrata, Robespierre sí. Locke está hablando del Parlamento. Debe ser deponible a voluntad del Parlamento sin más que manifestar que ha perdido su confianza en él. Eso está en el Padre Mariana también. Es esencial para entender el
su obra del tiranicidio de Regibus Institutionem es la idea de que el poder es una institución fiduciaria. No hay contrato entre el soberano y el pueblo. Estos son malentendidos. O sea, desde los canonistas en el siglo XIII se ha entendido que eso no puede ser un contrato. Un contrato es entre personas o entre agentes que tienen información simétrica. Y un contrato no tiene nada peligroso, pero una relación fiduciaria es muy peligrosa. Entonces, no se puede entender la teoría política moderna, incluso medieval, porque esto viene de los canonistas en el siglo XIII y de la UFNAME, de la recepción del derecho, de la re-recepción del derecho romano en el continente y en Inglaterra. No, los juristas que estáis aquí, no creáis a los malos profesores de historia del derecho que os dicen que la common law no tiene nada que ver con el derecho romano. Hubo UFNAME también en las islas, y de qué forma, y si no, no se entendería que Locke hable de la autoridad política como un trustee. Trustee es la traducción inglesa de fideicomisario, ¿no? Bien. Ahora, sensacional en Locke, en Locke y en esa tradición que está en Vitoria, que está y que viene de los canonistas y del justnaturalismo revolucionario del siglo XIII, ¿no? que fue la teoría de defensa de los bienes comunes, que era la libertad popular en España, en Francia, en Alemania, en los commons ingleses, la Almende alemana, las tierras ejidales en España, la Comunità dei Bieni en Italia, ¿no? Solo Europa Occidental. Europa Oriental no conoció esa tradición de liberadora, ¿no? Estuvo sometida a la... No hubo siervos que hicieran revoluciones, insurrecciones, que se resistieran a la privatización. Pero Europa sí, se formó toda esta teoría de la que la Escuela de Salamanca es la recipiendaria principal, choqueada por el genocidio americano, y que eso pasa luego pasa a Europa, ¿no? Pasa a Europa. Entonces, la idea es que la propiedad es también una institución es un fideicomiso. La propiedad es pública, no es como el ager publicum romano. La propiedad es no común. Fijaros que ahora yo veo a jóvenes del 15M, muy simpáticos y formidables y de apoyo total, pero que ahora tratan en la línea de este farsante integral que siempre ha sido Antonio Negri, tratan de oponer Lo común y lo público, ¿no? O sea, una cosa, dejadme que diga una cosa como viejo que soy, una cosa histórica de Negri, lo que unifica la trayectoria de Negri es que siempre ha estado en contra del movimiento obrero y de sus instituciones, contra los sindicatos, contra el Partido Comunista, contra el Partido Socialista. Y bueno, ha estado muchos años en la sombra, pero cuando el gato se recupera de la fiebre, vuelven las pulgas, y ahora vuelve Negri. Ahora su idea es que el socialismo está muerto, los sindicatos están muertos, el movimiento obrero está muerto, y viene algo así como el cognitariado, lo público debe morir, y hay algo así como los bienes comunes. Tonterías. Los bienes comunes, igual que los bienes privados, están sometidos a regulación pública. Lo han estado siempre, y si lo pensáis un poco, en términos, no hace falta tener mucha cultura jurídica para entender esto, veréis que es así, ¿no? El ager publicum quiere decir que toda la tierra es propiedad de la República de Roma. Una parte de esta tierra se destina a bienes como bienes comunes, como por ejemplo en la España a las tierras ejidales, particularmente en Castilla, en donde gracias a la conservación del derecho visigodo se conservaron mejor que en Cataluña las tierras comunales. Pero las tierras comunales son tierras para disfrute de pueblos o de aldeas o incluso de grandes villas, y era la libertad popular y lo que fundaba la democracia municipal castellana, ¿no? Eso, Cataluña conservó esto menos porque Cataluña perdió, con la marca hispánica de Carlomagno, perdió el derecho visigodo, y eso fue muy grave. O sea, fuimos franquizados, ¿no? Como los franceses, y hubo feudalismo, y hubo ataques cercadores terribles de los señores feudales. Castilla se defendió mejor y se mantuvo su gran tradición de la democracia municipal
avanzada, pero esa democracia municipal con sus comunas, sus tierras ejidales, sus concejos abiertos, todo eso, las tierras ejidales, como los commons ingleses, eran propiedad del rey, propiedad pública. Si hubiera sido una república, como la República de Roma, propiedad pública. Y todo, tanto las tierras comunales como la propiedad privada, eran entendidos jurídicamente como fideicomisos. Todo es público. Pero ustedes, que tienen un pueblo simpático y que se organizan estupendamente con huertos públicos, etc., como fideicomiso, esa aldea, ese pueblo, va a gozar como un fideicomiso y a condición de que lo usen bien, con fines de utilidad pública, va a gozar de tierras comunales. Usted quiere apropiarse privadamente de esto, muy bien, se lo va a apropiar en fideicomiso, pero en cuanto yo pierda confianza en usted, le expropio. Esa es la teoría. Y esa es la teoría que está en Locke. La teoría de la propiedad privada de Locke no es una teoría de la apropiación privada de un recurso como propiedad liberal exclusiva y excluyente. Es una teoría de que la propiedad privada es un fideicomiso. Y como fideicomiso, si el propietario privado de un recurso hace mal uso de él, va a ser expropiado por el soberano, sea ese soberano un monarca o sea el pueblo en una república. Y por eso la teoría fideicomisaria de la propiedad privada fue recuperada en todos los grandes experimentos socialistas del siglo XX. El primero fue recuperado por el fantástico y fundamental artículo 27 de la Constitución Mexicana Revolucionaria de 1917, que define dice que la propiedad privada se queda amparada por la Constitución Republicana Revolucionaria Mexicana, en el bien entendido de que la propiedad privada tiene una función social y que compete solo al legislador definir en qué consiste esta función social. Ese artículo pasa a la primera Constitución bolchevique de 1918, pasa a la Constitución de la República de Weimar de 1919, pasa a la Constitución de la Primera República Austríaca de 1919 y pasa íntegra, tal cual, a nuestra Constitución Republicana de 1931, ¿no? Que lo incorporó tal cual, ¿no? como si hubiera computadores ahora, ¿no? De recortar y pegar, pues así lo hizo don Luis Jiménez de Asúa, que fue el redactor de esa Constitución, con un preámbulo fantástico en donde recuerda que su concepción de la división de poderes es loquiana y no montesquiana, ¿no? Es decir, donde recuerda que el Parlamento manda sobre el Ejecutivo y sobre el Judicial, ¿no? Y dice que esto de Montesquieu no es democrático y todas las repúblicas democráticas de nuestro tiempo lo han arrumbado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con Locke? Pero lo estoy presentando con un bolchevique, ¿no? O sea, detrás de la idea de propiedad privada en la secuela a la propiedad de la concepción loquiana a la propiedad privada estaría las grandes constituciones progresistas del siglo XX, y es verdad. Estaría la Constitución mexicana interesante, la más progresista, la nuestra propia Constitución y la Constitución de Weimar. Y el artículo más odiado por los nazis, por los franquistas, por Dollfuss en Austria, era este. ¿No? Es lo que permitió la reforma, el inicio de la reforma agraria en España, ¿no? Bueno, vamos a ver la otra cita de Locke. Ahora viene el Locke que nos falla, ¿no? Y nos falla por ingenuo. Bueno, este texto, los que queráis leerlo en inglés, pues lo podéis ir leyendo, pero para lo que a nosotros nos interesa, sostiene lo siguiente. Es un texto sobre el dinero. Sostiene que la institución del dinero nace natural o espontáneamente del trueque de bienes de uso entre los agentes económicos. Hay mercados en donde la gente cambia bienes de uso, y desaparece la convención del dinero para facilitar el intercambio.
que lo que se acuerda como dinero es un bien de uso, un activo más en ese intercambio. Tres, por tanto, que el dinero es una especie de tecnología políticamente neutra. Se elige como medio meramente facilitador del intercambio por sus propiedades de durabilidad e incorruptibilidad, ¿no? Fijaros, lasting thing that men keep without spoiling, ¿no? Spoiling, la cosa de spoiling. O sea, cosa que los hombres pueden atesorar, mantener, sin que se eche a perder, ¿no? Sin que se pudra. Los economistas neoclásicos de nuestros días, casi tan alejados en todo, o tan alejados en casi todo de Locke, mantienen, es muy importante entenderlo, mantienen esa idea de neutralidad política del dinero, presentando el surgimiento del mismo como simplemente un modo de economizar costes de transacción en los intercambios mercantiles. Aquí voy a hacer un inciso, esto es importante. En la teoría económica que enseñamos en nuestras facultades, bueno, yo no, pero algunos de mis colegas sí, además, que es la teoría dominante, que es la teoría neoclásica del equilibrio general, el dinero no existe. O sea, cuando encontréis a un economista del sistema que os diga, no, bueno, pues los mercados funcionan, son eficientes y tal, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque lo dice la teoría del equilibrio general, que es una teoría matemática muy elegante y muy bonita que prueba que existe un equilibrio general y que si dejamos a los mercados actuar a su aire, pues se llega a este equilibrio general que es estable, que es eficiente. Bueno, en ese equilibrio general el dinero no existe. O sea, en realidad el dinero es un concepto que está fuera de la teoría económica estándar que enseñamos. No existe. Los bancos tampoco existen. Esto es muy divertido, pero esto sería para otro día. Pero los bancos no existen, ¿no? Son fondos prestables. Es una institución que es, ¿no?, que es puramente neutra. Entonces, el dinero es presentado en la teoría del equilibrio general como una mercancía más, ¿no? Es una mercancía más. Entonces, cuando se produce la negociación general, que es lo que presenta la teoría del equilibrio general, se llega a un equilibrio perfecto y se llega, esto es divertido sobre todo porque la teoría general se supone que es muy antiestatista, se llega gracias a la mano visibilísima de un gran subastador, ¿no? Es un tipo que organiza la subasta y entonces se fijan todos los vectores de precios simultáneamente para todas las mercancías y una vez está fijado esto se introduce ad hoc el dinero como una mercancía que se elige como numerario, una mercancía más para facilitar los intercambios y hacer el cálculo fácil, ¿no? El dinero. Bueno, eso sí estaba en Locke, ¿no? Estaba en esta idea de que el dinero surge de los mercados de trueques, ¿no? Pero ahora viene un punto cuarto que es el que le complica la vida al pobre Locke sin saberlo. Y es que el dinero, además de ser un medio políticamente neutral de intercambio, es también un medio de atesoramiento, de acumulación de riqueza, pues. Pero ese atesoramiento es políticamente legítimo porque salva la cláusula normativa del spoiling. No se corrompe, no se echa a perder, no genera despilfarro social que prive o excluya a terceros de bienes de uso sin que quien los acumula llegue a poder disfrutar de ellos. Y por esa visión ingenua y errada del dinero, luego veremos por qué es errada, el dinero no es eso que cree Locke, le entra toda la desigualdad a Locke en su filosofía política, sin que él lo advierta. Las concepciones monetarias de Locke resultan aún más extrañas si se considera que Locke en ningún momento argumenta que la producción de bienes de uso se realiza con el propósito de intercambiarlos. Es decir, que esos bienes de uso se producen como mercancías propiamente dichas. El intercambio acontece más bien como una consecuencia de la producción de excedente, como los mercados precapitalistas, ¿no? O sea, el mercado es una cosa muy antigua. Capitalismo y mercado son cosas totalmente distintas. Voy a hacer una pequeña salvedad sobre esto, un pequeño excurso. Y dinero y capitalismo son cosas distintas, y mercado y dinero son cosas totalmente distintas. Estas son cosas que conviene aclarar. Por ejemplo, los mercados precapitalistas son mercados
en los que la gente que concurre a esos mercados lleva bienes de uso que no han sido producidos para ser vendidos en un mercado. Los mercados tradicionales son mercados de excedentes, en que la gente que produce cosas, desde hortalizas hasta, no sé, hasta violines, pues a lo mejor los produce para su propio consumo, para los amigos, en fin, o, digamos, en una idea muy clara de que lo va a vender, y luego se forman espontáneamente mercados en los que la gente intercambia estos excedentes contra otras mercancías o contra dinero, aunque aún no sabemos lo que es el dinero. Pero los mercados propiamente capitalistas son mercados en donde ya hay una división del trabajo muy especializada y en donde hay gente que se especializa en producir mercancías para ser vendidas, ¿no? Eso no agota el capitalismo, pero los mercados capitalistas, una condición necesaria de que un mercado sea capitalista es que sea así, ¿no? Que se produzcan cosas para ser vendidas en los mercados, ¿no? En cambio, Locke está pensando en mercados tradicionales, está pensando en mercados de trueque, en donde lo que se cambian son excedentes, pero esos mercados no hay especialización. Entonces, no se puede entender muy bien cómo alguien podría adquirir más bienes de los que puede usar antes de echarse a perder en mercados que solo intercambian excedentes, ¿no? Pero eso es simplemente, digamos, para seguir salvando a Locke y decir que su teoría del dinero es un fiasco, una cosa terrible, como luego veremos, o sea, no se enteró de lo que era el dinero, pero no es que él tratara de legitimar la acumulación a partir de esto, sino simplemente no entendió el problema, pero a partir de ahí sí, si uno quisiera, podría, digamos, podría hacer muchas cosas. ¿Qué podría hacer? Pues podría, por ejemplo, decir que como el dinero salva la cláusula del spoiling, entonces con ese dinero se pueden comprar tierras, comprar y vender tierras. Por tanto, se puede capitalizar el campo, se pueden generar grandes, inmensas fortunas que no violarían la cláusula del spoiling porque están atesoradas en dinero. Incluso se podría llegar a justificar el tener grandes extensiones latifundistas de tierra con la idea de que esa tierra se tiene porque vale dinero y se puede atesorar de una forma que salva la cláusula del spoiling, etc., ¿no? Y otra cosa, perdonad que estoy un poco, no estoy siguiendo un orden demasiado estricto, pero sobre el capitalismo y mercado. Los mercados capitalistas son mercados en los que la gente va habiendo producido cosas para ser vendidas en esos mercados, y eso son mercancías, y eso se llama mercantilización en el mundo moderno. Pero observad las siguientes salvedades, una de las cuales nos introducirá en el tema del dinero, tal como lo quiero enfocar aquí. La tierra no es una mercancía en ese sentido técnico, porque nadie ha producido la tierra para ser vendida en un mercado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Nadie ha producido la tierra. La fuerza de trabajo no es una mercancía, porque nadie ha producido fuerza de trabajo para ser vendida en un mercado. Si esto es así, técnicamente, el mercado de trabajo no existe técnicamente, ni el mercado de real estate, ¿cómo se llama?, de bienes raíces o el mercado inmobiliario, no existe, porque nadie ha producido tierra para ser vendida, ¿no? Más interesante aún, el dinero no puede ser una mercancía en sentido técnico, porque nadie ha producido el dinero para ser vendido en un mercado. ¿Sí? Eso es muy importante. Es muy importante porque todos los economistas políticos clásicos, incluyendo a Locke, en cierto sentido, pero desde luego Adam Smith, Ricardo y no digamos Marx, jamás pensaron que pudiera haber algo así como un mercado inmobiliario o como un mercado de fuerza de trabajo.
está totalmente excluido, porque en su idea no podía haber un mercado de trabajo, porque para pensar en la idea de que hubiera un mercado de trabajo tendría que pensarse en que la capacidad para trabajar, lo que Marx llama fuerza de trabajo, es una mercancía producida especializadamente para ser vendida en ese mercado de trabajo. Como esto no cabe en la cabeza de nadie, no podía haber un mercado de trabajo para Adam Smith o para Marx o para Ricardo. No podía haber un mercado de trabajo. Es muy interesante saber cuándo aparece la noción de mercado de trabajo. Y tampoco podía haber un mercado inmobiliario, ¿no? O sea, podía haber un uso capitalista de la tierra, un intento de mercantilizar el dinero. Es interesante, luego lo veremos, porque Marx se da cuenta de que el dinero no puede ser una mercancía. Y luego se lía, de una forma, no como loco, obviamente, sabía más, y entre otras cosas había leído a los españoles. Que Locke no había leído a los españoles en este punto del dinero, ¿no? Pero él tiene la intuición de que el dinero no puede ser una mercancía. Pero si fuera una mercancía, nadie ha producido el dinero para venderlo en un mercado. Por tanto, el dinero no es una mercancía, y algo raro pasa en una cultura económica como la capitalista, que quiere convertir en mercancías algo que no pueden ser mercancías, porque nadie los produce para venderlos en el mercado. Para pensar, para no quedarnos en el siglo XVIII y XIX y decir algo de actualidad hoy, ¿no? Que esto que acabo de decir tiene mucha importancia para el mundo moderno. Para creer que hay algo así como un mercado de trabajo, es necesario dar un paso más, que es el que dio la teoría económica neoclásica en el siglo XX y particularmente en los últimos 40 años, y es considerar que lo que se llama factor trabajo es un bien perfectamente sustituible por cualquier otra mercancía, y el dinero también, ¿no? O sea, cuando tú tienes la idea de sustituibilidad perfecta, que es un preaxioma fundamental para probar los teoremas del equilibrio general, entonces no hay ningún problema. Si esto es así, esto te genera una predicción que veréis enseguida que no se cumple. De hecho, digamos, la cifra de paro en España hoy es una refutación de esta teoría. Es la teoría según la cual, si el factor trabajo es un bien perfectamente sustituible como cualquier otra mercancía, entonces sus precios relativos deben variar como cualquier otro precio relativo con los ajustes del mercado. Y por esto, digamos, los que creen en esta teoría son los que, como consecuencia natural de esto, te dicen no. O sea, el problema es que hay instituciones que tienen un monopolio de la oferta de este factor perfectamente sustituible. ¿Quiénes son estas instituciones? Los sindicatos. Hijos de puta. Si no existieran, si no existiera el derecho laboral democrático, y si los trabajadores no tuvieran derechos, entonces el factor trabajo sería perfectamente sustituible, y en un ajuste, en una devaluación interna, que es lo que estamos haciendo ahora, el precio de ese factor, el precio relativo de ese factor se devaluaría exactamente igual que los otros. Bueno, esta tesis ha sido mil veces refutada históricamente. En realidad, uno de los capítulos más brillantes de Keynes en 1936 fue para refutar esta tesis de que el trabajo era mercancía y de que el factor trabajo era perfectamente sustituible, y uno podía generar un teorema de equilibrio general diciendo que el factor trabajo variaba relativamente. No, el factor trabajo no varía, no es deprimible, y entonces esto no funciona. Se puede aumentar el paro, o sea, podríamos tener un paro del 50%. Bueno, yo espero que haya una revolución antes de que lleguemos al 50%, una revolución que deje a la revolución bolchevique como una cosa moderada, ¿no? Pero, digamos, se podría llegar al 50% del paro y no habría devaluación interna. Este es el tema. Y este es el gran tema, digamos, de la teoría económica, que la síntesis, que es, bueno, yo ahora hago propaganda de aquello en lo que científicamente creo, ¿no?
que es la teoría económica, que es la correcta, básicamente, que es la síntesis keynesiano-marxista que se hizo en el Cambridge de los años 40, ¿no? Los discípulos filomarxistas de Keynes, como Joan Robinson, Piero Raffa, etc. Esto está demostradísimo, con grandes debates científicos en los que los neoclásicos perdieron siempre esos debates, siempre. Y eso ha quedado, es un caso único en la historia de la ciencia, de una teoría que se mantiene habiendo perdido todos los debates científicos teóricos y habiendo sido refutada mil veces, ¿no? Porque hay, digamos, un interés político en creer que esta teoría es correcta. Bueno, pues si esto pasa con el factor trabajo, pasa también con el dinero. Bueno, vamos a avanzar un poco. El historiador francés Pierre Vilar fue el primero en llamar la atención sobre la debilidad de las concepciones del dinero de autores franceses, Jean Bodin, Bodino, encima de todos, ingleses, italianos o alemanes incipientemente modernos, celebrados en nuestros días como grandes teóricos del Instituto Monetario. Pierre Vilar, gran historiador marxista francés, mostró en su fantástico libro de finales de los 60, Oro y moneda en la historia, 1450-1920, mostró la superioridad de los teóricos españoles de escritores del siglo XVI como Tomás Mercado, vaya nombre para ser un experto en dinero, o Martín de Azpilicueta, ¿no?, navarro, lo que resulta bastante natural si lo pensamos bien, habida cuenta de que la España de la época era la principal potencia monetaria del mundo, gracias al oro y a la plata americanos. O sea, ningún español intelectualmente avisado de los siglos XVI y XVII podía ignorar, por ejemplo, el papel político de primer orden del Estado en la creación del dinero y del crédito. Ningún escritor avisado de la primera potencia monetaria de la época, acuñadora del real de A8 o el peso fuerte, que era la moneda mundial de entonces, también el dólar, no sé si sabíais esto, es de origen español. ¿Sí? ¿Sabemos esto o no? No, bueno, hay que hincharse patrióticamente. El dólar es el talero de plata español, que era la moneda franca en toda América. Y, digamos, por corrupción pasó de talero a taler dólar, ¿no? El dólar era el talero de plata español, que era la moneda franca en toda América, en el siglo XVIII. Bueno, ningún español podía creer que el dinero era un puro medio de intercambio, nacido del intercambio, una mercancía más con valor de uso y valor de cambio. No podía creerlo nadie. Podía creerlo un inglés inocente como Locke en el siglo XVII, pero no podía creerlo ningún español. Ningún español intelectualmente avisado podía creer que el dinero era un activo, ¿no?, porque la experiencia propia le había enseñado a verlo como un instituto, una unidad de cuenta, creado por el poder político y nacido de relaciones sociales de deuda, es decir, como un pasivo. El dinero no es un activo, es un pasivo. En su célebre tratado y discurso sobre la moneda de Bellón, el gran polígrafo español Juan de Mariana había dejado dicho esto en 1609. La verdad es que el vellón, cuando es mucho, destierra la plata y la hunde. La causa, porque al rey pagan sus rentas en plata y su majestad paga juros, criados y ministros en vellón. La querella del vellón, que terminó con el gran Mariana en una cárcel de la Inquisición. O sea, nunca le metieron en la Inquisición por su libro de apología del tiranicidio, pero le metieron en la cárcel por el Tratado del Vellón. Se acusaba al rey de España de recaudar impuestos en una unidad de cuenta especificada en plata y pagar sus deudas, realizar gasto público, como diríamos ahora, en otra que no admitía como ingreso fiscal. Y este es el núcleo de lo que es el dinero, ¿no? Es como si el gobierno actual de España... Bueno, espero que no haya nadie aquí próximo al PP que les dé ideas, porque esto se llamaría como si de repente el ministro de Economía dijera que todos los funcionarios españoles cobraremos en pesos mexicanos,
que no son convertibles en Europa, pero debemos pagar nuestros impuestos en euros o en dólares, ¿no? Entonces sería una cosa equivalente, ¿no? Bueno, como es bien sabido, las ideas de Marx sobre el dinero son un tanto complicadas y a veces contradictorias, ¿no? Su obsesivo intento teórico-económico de derivar el dinero de lo que él llama la Wagenform, ¿no? La forma mercancía, lo acerca a la economía política clásica de Smith y Ricardo, para los que el dinero era básicamente un velo de relaciones de intercambio real, ¿no? Pero su sabiduría de historiador empírico lo acerca a la concepción cartalista contemporánea del dinero como un pasivo nacido de relaciones sociales de deuda y como creación del poder soberano. El dinero es una creación del Estado, una unidad de cuenta en la que te obliga a pagar impuestos. Y luego, secundariamente, pues sirve de medio de intercambio, de atesoramiento. Esta es la idea que tienen los teóricos españoles. Y a diferencia de Adam Smith o de Ricardo, y no digamos de Locke, como Marx había leído los españoles, entendió esto a medias, porque siguió obsesionado por la problemática que había recibido de Adam Smith, ¿no? Creer que podía deducir la forma dinero en deducciones dialécticas complicadas. Y entonces, bueno, esta es, fijaros que es bien... Es bien interesante el final. El hecho católico de que el oro y la plata se presenten como la encarnación inmediata del trabajo social, pues eso se está refiriendo a los autores, a los tratadistas monetarios españoles del 16 y del 17. Y por lo mismo, como existencia de la riqueza abstracta en contraposición a todas las demás mercancías profanas, guíe naturalmente el point d'honneur protestante. Está diciendo que un protestante no puede entender lo que es el dinero porque con su del poder político nunca pudieron entender que el dinero no es una mercancía y, por tanto, si no es una mercancía, no es una tecnología neutra. Vamos a la otra cita de Marx. Bueno, esto es otro... recordad que el contexto de estas citas de Marx es un contexto crítico con Marx, que aquí no lo he podido exponer, pero que formaba parte de la ponencia sobre las limitaciones de la concepción del dinero en Marx, en su teoría económica. Y era, en cambio, era una gran valoración de Marx como historiador de las instituciones económicas. Entonces, si leéis esta cita, que está traducida muy deprisa esta mañana para poder presentarla en castellano y no sé cómo nos ha quedado, pero es impresionante porque parece escrito ahora mismo. Es sobre el papel de la deuda pública. Claro, la deuda pública es fundamental, ¿no? para entender que el dinero es una creación del Estado. Como la deuda, el uso que hicieron las monarquías absolutas y particularmente la hanoveriana inglesa de la deuda pública estuvo en el origen de la fuerza dinámica que ahora llamamos capitalismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué necesariamente esto hace que el sistema monetario se independice y se genere una casta parasitaria de rentistas hostiles incluso a la burguesía industrial y una lo que llaman la bancocracia? ¿Lo ves al final? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, María José? Bueno, ya voy a acabar. Dejo al lector que saque que saquéis vuestras propias consecuencias sobre el hecho de que este texto marxiano referido al capitalismo temprano pinte también con trazo asombrosamente fino en un punto muy esencial al capitalismo tardío de nuestros días. Y para ir concluyendo, modernos son Vitoria y Bartolomé de las Casas, Locke y Kant, Robespierre, Tom Paine y Marx. De todos ellos se puede decir que, en un sentido u otro, se opusieron con mayor o menor consecuencia y perspicacia
a rasgos fundamentales de la cultura económica que ahora llamamos capitalismo. Todos tuvieron una concepción clásica republicana de la libertad como algo inalienable. Robespierre opuso al capitalismo, al que él llamaba por otro nombre, un nombre genial, economía política tiránica, su programa de economía política popular, consistente en la conservación de los bienes comunales, en la democratización de la pequeña propiedad fundada solo en el trabajo personal, en la tasación de los precios de los alimentos básicos y en leyes antiacumulatorias y promoción de derechos de existencia. Tom Paine opuso al capitalismo su justicia agraria y su programa de ingreso ciudadano universal compensador de la desposesión, que es el gran antecedente de la renta básica, la justicia agraria de Tom Paine. Marx, el socialismo industrial. Pero modernos son también Andrés de Sepúlveda, el gran apologeta filosófico español de la conquista, enemigo acérrimo de las casas, y Francisco de Suárez y Luis de Molina, inventores de la libertad alienable moderna, y Hobbes, y Bentham, y Austin, y Tocqueville, y Carl Schmitt, todos estos fueron hostiles a la libertad clásica y todos ellos tan distintos y con mayor o menor consecuencia, con mayor o menor lucidez, filosofaron políticamente a favor, no en contra, de fuerzas dinámicas básicas que ahora consideramos parte necesaria, aunque no suficiente, de la cultura económico-social capitalista. Modernidad y capitalismo no son lo mismo. Cuando se identifican, se entra en una noche en la que todos los gatos son pardos. Despliegue del individualismo posesivo, despliegue de la racionalidad instrumental, despliegue de la modernización, da lo mismo las casas que Sepúlveda, Locke, Hobbes, Rousseau que el marqués de Sade, la ilustración dieudochesca que la reacción posttermidoriana. El mundo moderno es el periodo en el que fuerzas dinámicas fundamentales de lo que Marx llamó modo de producir capitalista o Robespierre economía política tiránica se originaron en Europa Occidental y expandieron planetariamente con un vigor y una capacidad expropiatoria y destructiva sin precedentes históricos. Pero es también el periodo en que esas fuerzas fueron resistidas económica, social, política y espiritualmente. Nuestro derecho público sigue teniendo un molde básicamente republicano. Hay un conjunto de derechos constitutivos, ciudadanía, sufragio, concebidos como inalienables e inacumulables. Casi todas las constituciones antifascistas de posguerra reconocen una función social a la propiedad privada. El llamado mercado de trabajo está todavía regulado por una rama del moderno derecho democrático, el derecho laboral, estrictamente anticapitalista y por lo mismo ferozmente combatida hoy. Recuérdese que la divisa de la OIT es el trabajo no es una mercancía. El sector público de la economía tiene un peso inimaginable hace un siglo. Los trabajadores asalariados no son la mayoría de los trabajadores del mundo. Más de 800 millones, por ejemplo, trabajan directa o indirectamente en o para cooperativas de trabajadores. Y estamos asistiendo en directo a una de las mayores crisis económicas de la historia, cortesía universalmente reconocida de las inconfundibles dinámicas del modo de producir capitalista. Y en buena medida puede decirse esto, seguimos siendo modernos porque las contrafuerzas y las contradinámicas reales e ideales de resistencia al capitalismo siguen vivas. Ya con esto acabamos.
apologeta, un apologeta de la tiranía. Y él fue, digamos, Marx se equivocó en algunas cosas. Y una de las cosas en las que se equivocó fue aquella famosa frase genial de Juventud. Dice, los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata de cambiar. Pues no, no es verdad. O sea, los filósofos todos se han dedicado a interpretar el mundo, pero los filósofos importantes todos se han dedicado a cambiarlo, como el propio Marx. O sea, Aristóteles participó activamente en el asesinato de Alejandro, como, en fin, como ha mostrado recientemente este simpático helenista italiano. Descartes fue asesinado por los... también una conspiración política en Escandinavia. Todos los grandes filósofos han estado metidos en política. Esto era una cosa de la academia alemana del siglo XIX en la que estudió Marx, que eran todos, pues no sé, una pandilla de burócratas mediocres, pero incluso el propio Hegel estuvo metido en política. El entierro de Hegel fue un gran acontecimiento político, como está muy bien documentado, ¿no? No era tan conservador como luego se ha dicho. O sea, fue prohibido el entierro de Hegel por el emperador Guillermo IV. Entonces, Hobbes fue un contrarrevolucionario activo, estuvo exilado en París, un enemigo mortal del Parlamento Largo, un enemigo mortal de los republicanos, ¿no? Un defensor de Carlos I. En fin, digamos, un reaccionario con todas las de la ley y un teórico reaccionario. Y del otro lado estaban otros, estaba Harrington en los moderados, luego estaban los radicales, los diggers, los levelers, el conflicto de la democracia republicana, de llevar la república hasta el final, ¿no? O sea, la historia de la filosofía no se puede ver solo a través de los... O sea, los textos no dicen nada si no los interpretas en un contexto histórico. ¿No? No basta ni siquiera el contexto textual de la escuela de Cambridge, que ha hecho cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Poco, que del otro lado del Atlántico, y Skinner y tal, ha hecho cosas interesantes. Pero no tienen ni idea de la historia real. O sea, la crítica que les hace Ellen Maxims Woods es muy buena. Los que hacen filosofía política no son textos. Es muy interesante saber qué quiere decir una palabra por crítica textual, pero usted tiene que saber quién era Hobbes, qué hacía políticamente, y quién era Locke. Locke fue políticamente menos activo que Hobbes, fíjate, ¿no? Bueno, entonces, obviamente a Hobbes le debía sonar... Hobbes era un mal filósofo político y en su época nadie le tomó muy en serio, le tomaron muy en serio como metafísico. Incluso cuando estuvo en París, ¿no?, fue tomado en serio como metafísico, pero Hobbes es un invento posterior y particularmente es un invento de los utilitaristas en el 19, que lo recrean. También se recrea a Rousseau en el 19. Pero él ni se plantea el problema de que el poder es una institución fiduciaria, porque él es el... vamos a ver, ¿qué recupera Hobbes? O sea, si tú te fijas lo que él te cuenta en el Leviatán, la historia de Hobbes es básicamente la siguiente. Él, como metafísico, la historia que te cuenta es... el mundo, ni los paganos podían entender nada cómo funcionaba el mundo, porque creían que el mundo estaba teleológicamente animado. Nosotros, como cristianos paulinos, y ahí es fundamental, pero absolutamente fundamental, tanto para entender su metafísica como para entender su filosofía política, es fundamental entender que él básicamente ha sido un hombre impactado filosóficamente por la interpretación luterana de la Epístola a los Romanos, que él comenta por extenso. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que después del pecado original ha habido una privatio radical de la naturaleza. El hombre ha sido, no solo el hombre ha sido corrompido, toda la naturaleza ha sido corrompida. Que el hombre ha sido corrompido quiere decir, en la mejor tradición paulina, quiere decir que todos los poderes que en el mundo son están ahí porque Dios lo ha querido.
que la propiedad privada exclusiva y excluyente y la dominación más abyecta y la esclavitud son consecuencia del pecado original, son castigo de Dios. Esto está en la Epístola a los Romanos y en muchos otros sitios de San Pablo. Y esto está en Lutero. Es que los progres son los católicos, no los protestantes, ¿no? Esto hay que saberlo, ¿eh? O sea, el pobre Weber no se enteró mucho de que iba esto, ¿no? Estaba demasiado obsesionado con sus problemas edípicos, con la mamá que era calvinista. No se enteró mucho de que iba lo de los católicos y protestantes, y sobre todo el mundo católico no sabía nada. Entonces, la imagen mecanicista del mundo es para él su versión metafísica de la privatio paulina. Y ahí te construye una metafísica que seduce a muchos, entre otros a Descartes, que era discípulo de los jesuitas, pero que era católico. Entonces tenía límites, como católico tenía límites. Por eso es más interesante la metafísica de Descartes hoy que la de Hobbes, pero digamos, como metafísico de triunfo. Entonces, esto él intenta trasladarlo a la política, y en política es que el hombre es malo por naturaleza, el hombre para el hombre es un lobo, en fin, el horror, ¿no? El horror, lo que te sigue diciendo la derecha hoy, si es que es una consistencia, ¿no? Entonces, pero lo interesante filosóficamente es él y la derecha plantean como un problema antropológico lo que para la tradición republicana es un problema jurídico, es un problema de estructura jurídica. Porque para ellos tiene que haber una dictadura, ¿no? Es la interpretación que es básicamente correcta que hizo Carl Schmitt de Hobbes, ¿no? Es una dictadura. Y lo del contrato, pues sí, no sé, se habla de compact y tal, pero es un compact tácito, porque ahí no hay... Nadie se cree esto en serio. Pero la relación fiduciaria desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en la concepción republicana el problema no es si el hombre es bueno o es malo. Cuando que eso es lo que no acabo de entender Rousseau. Pero Locke y Robespierre lo entendieron perfectamente. Cuando Robespierre te dice el axioma principal de la teoría democrática, republicano-democrática, es que el pueblo es bueno. Este bueno no es antropológico, ¿no? No es decirte que el hombre es buenísimo y que como es bueno, pues todos nos queremos mucho y tal. Es decirte que la relación entre ciudadanía y poder es una relación fiduciaria en la cual todo debe estar de parte del fideicomitente cuya libertad está amenazada seriamente por la independización del fideicomisario. Esto es todo lo que te está diciendo, ¿no? Es como decir, oiga, pues no sé, o sea, el pueblo español será malísimo y todos somos crueles y nos gustan los toros y la sangre, y será todo horrible. Oiga, pero tenemos derecho a decir que no nos fiamos de Rajoy, que ha traicionado a su programa electoral y que eso basta para que se organice un referéndum y deponerle. Esto es loquiano, ¿no? O sea, mira por dónde... Tocho y Méndez son loquianos, sin saberlo, pero es esta la idea. Oiga, usted ha traicionado la confianza, se ha presentado con un programa y luego se jacta de decir que hace lo contrario de lo que había dicho fuera. Esto es lo... ¿Esto quiere decir que el pueblo español sea buenísimo moral y antropológicamente y que Rajoy sea malo o malísimo? No, es que este no es el problema en la teoría republicana. El problema es que es una estructura... es una estructura normativa en la cual el fideicomitente es el bueno en el sentido de que es el que puede interrumpir una relación simplemente manifestando que ha perdido la confianza, ¿no? Por supuesto que en la tradición democrática hay la idea de que un magistrado no es un tipo corrupto activamente, que es lo que creen los liberales, sino solo corruptible, ¿no? Es un concepto disposicional, igual que la libertad es un concepto disposicional, mientras que en los liberales a lo Esperanza Aguirre, pues no es un concepto disposicional, ni el de la libertad ni el de la corrupción. Pero Hobbes no podía ver esto como una relación fiduciaria, porque si lo hubiera visto como una relación fiduciaria,
El magistrado es un trustee y tiene que ser deponible a voluntad. A él todo esto le parecían vamos, voy a decirlo con una expresión atrozmente vulgar, pero que casa a un reaccionario como Hobbes, mariconadas. Estos son mariconadas, ¿no? Ahora, hay un punto muy interesante, ya que estamos en Hobbes. La expresión esta, homo hominis lupus, la ha sacado de Vitoria. Él ha leído a toda la escuela de Salamanca sin citarles. Locke los cita, claro, porque están en esa. Él no los cita, los presenta como papistas horribles, ¿no?, en el combate este luterano y tal. Pero es evidente que lo del homo hominis lupus lo ha sacado de Vitoria porque comete el mismo error que Vitoria. Vitoria en las reelecciones, ¿no? ¿Sí? Dice, no es verdad, como decía Ovidio, que homo hominis lupus, sino que hay la fraternidad humana, ¿no? Es la idea fantástica de la Escuela de Salamanca, que es la fundadora de la idea moderna de humanitas, ¿no?, de la unidad básica de la humanidad, ¿no? Y cita, y dice, no es verdad, como decía Ovidio. Y Hobbes dice, como decía Ovidio, oiga, que nada, Ovidio era Horacio. Lo que ocurre es que en Vitoria no es que se equivocara, es que dictaba las clases, las relectio son apuntes, es como la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Que sabemos por ese error que simplemente estaba plagiando y replicando a Vitoria, ¿no? Pero en Vitoria es formidable, y eso pasa a las casas, y luego a través de las casas pasa a la B. Grégoire y a Robespierre, la idea de que los derechos humanos tienen una triple dimensión: la dimensión individual, la dimensión nacional, o sea, los pueblos tienen derechos colectivos, y la dimensión global de la humanidad, ¿no? Esto que luego es tan importante para la ilustración alemana, ¿no?, que lo dicen en latín, la humanité, ¿no?, la humanitas, ¿no?, la humanity, no la mankind, sino la humanity. Todo esto está en Vitoria y en las casas. Es la idea de que los derechos humanos tienen una dimensión individual, los derechos de los individuos, cuya libertad es inalienable, los derechos de los pueblos, de las naciones, históricamente constituidas como comunidades políticas, cuyos derechos son también inalienables, y luego la idea de una república cosmopolita como unidad republicana de la humanidad. Eso es lo que está, llega hasta Kant. Es Kant el que habla de la república cosmopolita como unidad republicana de la humanidad, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, y ahora le doy la... acabo con esto, claro que en Hobbes no estaba, ni Hobbes había derecho romano, ni Hobbes era... Hobbes era un luterano, buen metafísico, buen metafísico, horrible metafísico, ¿no?, el fundador del macarticismo moderno, pero original como metafísico, y su filosofía política causó estupor, porque su concepto de la ley, que esta es otra cosa importante, ¿no?, que es el concepto positivista de la ley, que nadie podía creer en esto hasta que en el siglo XIX fue reinventado, y es el concepto de la ley como orden. No la ley como garantía de la libertad, sino la ley como una orden ejecutiva de mando, ¿no? Que eso luego pasó a Benham, a Austin y a Carl Schmitt y al positivismo jurídico del siglo XX. Muy breve. Al final, yo he sido como un poco que si tienes dos visiones de la modernidad, y se entiende que se está imponiendo una visión, y comentan que, bueno, que sigue resistiendo a esa visión que en economía liberal, que el neoliberalismo actual. ¿En qué hemos fallado entonces, si es refutable científicamente, pues sus tesis se desmoronan? ¿Y qué forma de plantear una alternativa? ¿Qué alternativa crees tú, en un mundo de capitalismo globalizado, se puede plantear desde las bases teóricas, que son científicamente más sólida, pero que no termina de creerse la mejor del mundo, o no sé qué error hemos cometido?
Bueno, yo no sé qué error es, o sea, la teoría económica neoclásica es falsa en dos planos. Primero, es falsa matemáticamente. O sea, cuando usted es economista, ha estudiado en la Facultad de Económicas, ¿hay alguno aquí que haya estudiado en la Facultad de Economía? Porque siempre el truco, yo estoy en la Facultad de Economía, y vienen estudiantes de izquierda a decir, es una vergüenza, aquí solo se enseña teoría de equilibrio general y tal. Digo, no es verdad. Ojalá se enseñara teoría de equilibrio general. No se enseña. El truco es decir, mire usted, hay una teoría maravillosa, matemática, que no se la cuento porque es muy, muy difícil y hay que saber muchas matemáticas, que prueba que los mercados son estupendos y eficientes. Y punto. Bueno, primero, nosotros tenemos en Cataluña tenemos a un ministro de Economía, el conseller d'Economia, que es Andreu Mas-Colell, que ha sido catedrático en Harvard y que incluso se habló en una época que sería un premio Nobel de Economía. Y tal, ¿no? Y Mas-Colell construyó toda su carrera académica en Harvard mostrando que el teorema que prueba la existencia de un equilibrio en la teoría, en el modelo Arrow-Debré de la teoría de equilibrio general, está mal probado. Y luego otros, Sonnenschein, por ejemplo, que es amigo de Mas-Colell, probaron otro teorema mostrando que aun si hubiera equilibrio, ese equilibrio sería inestable. O sea, no prueba nada la teoría del equilibrio general. Esto, digamos, Mas-Colell y los matemáticos especializados en esto lo saben todos, ¿no? Ahora, fue formidable, Mas-Colell había sido del Partido Comunista, como yo, así que había cierta relación. Cuando él volvió de Harvard, un poco después de que yo volví a Alemania, nos encontramos así un grupo de gente que había estado años fuera, tal, él más que yo, y entonces le felicité por haber probado esto y tal. Entonces, formidable, has destruido el modelo, habéis destruido el modelo Arrow-Debré y tal. Dice, sí, pero yo políticamente ya no estoy, ahora estoy por convergencia y tal. Digo, ¿cómo? Dice, no, es que, claro, dice, la teoría del equilibrio general no prueba nada. Dice, pero la práctica prueba que los mercados funcionan. Es una cuestión de fe, ¿no? Pero entonces las facultades de economía, esto no se enseña. Bueno, esto por lo que hace a la teoría matemática. Pero luego, digamos, como teoría empírica, o sea, jamás han predicho nada, ¿no? O sea, la ciencia en serio es predicción, lo demás son charlas de café o tesis doctorales en las facultades de filosofía y sociología y tal, pero la ciencia en serio son predicciones, ¿verdad? Tú haces predicciones y si esas predicciones no se cumplen, pues te vas a tu casa o cambias de teoría o haces algo. Jamás han predicho nada. Y luego hay otro tema, que este es seguramente el que a usted le interesa más, porque tiene cierta implicación política más que puramente filosófico-científica. Claro, una cosa profundamente errada del capitalismo como sistema real, ¿no? Las teorías que hacemos sobre él. Claro, el capitalismo es una cultura económica que básicamente consistente en intentar convertir en mercancías tres bienes que no son mercancías, que son la fuerza de trabajo, la tierra y el dinero. Es decir, todas las grandes crisis del capitalismo han venido siempre por ahí, por revoluciones que objetan la conversión de la fuerza de trabajo, revoluciones sociales y políticas que objetan a la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía, por desplomes financieros, porque no es verdad que haya mercados técnicamente, propiamente dichos, dinerarios, y por insurrecciones agrarias, ¿no? O sea, hay algo en el capitalismo es algo muy complicado. Yo he tratado de buscar dos o tres fuerzas dinámicas, hay más fuerzas dinámicas que lo identifican, pero digamos la fuerza dinámica básica del capitalismo le lleva a convertir en forma mercancía todo el mundo humano. Pero hay tres factores capitales
es un trabajo, mejor dicho, capacidad de trabajo, fuerza de trabajo, como decía Marx, dinero. Por eso es tan importante la crítica, la visión ingenua que tenía Locke u otros republicanos del dinero, dinero y tierra que no se dejan, ¿no? Y entonces hay un libro que es un gran clásico de la ciencia social del siglo XX al que los marxistas ortodoxos no le prestaron la atención que merecía, que cuenta esto con bastante gracia, que es el libro de Karl Polanyi, La gran transformación, ¿no? Que en realidad es muy deudor de Marx, sobre todo el capítulo de la acumulación originaria, y muestra cómo la sociedad, la inteligencia, reaccionan al intento de introducir esta cultura devastadora y cómo, digamos, generan anticuerpos anticapitalistas de todo tipo, incluidos de populismos de extrema derecha también. Esos son anticuerpos, como el socialismo, el antisemitismo al que Engels con tanta gracia llamaba el socialismo para tontos, ¿no? Bueno, hay fascismos que son socialistas para tontos. Otros fascismos son directamente instrumentales al servicio del gran capital financiero, como el nazismo, pero hay fascismos que son socialismo para tontos. Y eso son reacciones, porque esto es algo increíble, que no había sucedido nunca. Lo que es el capitalismo como cultura económica no tiene precedentes históricos, ¿no? El dinero ha habido siempre desde... El dinero se inventó hace 8.000 años, ¿no? De la escritura, la Mesopotamia del octavo milenio antes de nuestra era, va ligada al dinero y a la contabilidad de las deudas, ¿no? Un libro fabuloso. Entonces, bueno, dinero lo ha habido siempre. Siempre desde que hay escritura, desde que hay sociedades literadas. Mercado lo ha habido y lo habrá siempre. Los mercados como absorción de excedentes generan libertad. Pero mercados disciplinadores y la idea de que puedes mercantilizar cosas como la fuerza del trabajo, o eso... Eso genera un mundo convulso, inestable. Si tú repasas la historia del capitalismo en los últimos 300 años, es horrible. Es horrible. Es horrible. Es un sistema inestable que genera crisis y crisis y crisis. Los que tengáis unos cuantos años, pensad. No los más jóvenes. Pensad cuándo hemos dicho que no había crisis. Claro, lo de ahora es una mega crisis, pero siempre se habla, ¿no? Siempre hay crisis, ¿no? Una cosa importante sobre esto de los mercados. En un punto esencial para entender el capitalismo, el capitalismo es la sustracción a los libres mercados de un espacio social fundamental, que es el espacio de la producción. Es decir, la empresa capitalista moderna, la institución de la empresa capitalista privada moderna, es una institución autoritaria que sustrae a los mercados lo que antes era intercambio de obra hecha por parte de artesanos o mercaderes libres, que es lo que contabas tú hace un rato, ¿no? Es decir, una gran fábrica capitalista es la subsunción en un espacio jerárquico autoritario dominado por un capitán de industria o un patrón de un montón de relaciones sociales y económicas que antes estaban en el mercado y que eran intercambios entre artesanos que trabajaban, como era la fórmula latina, con contratos de locatio, conductio, opera. Y es la subsunción de miles de contratos de locatio, conductio, opera, de artesanos libres, que no están separados de los medios de producción, sino que tienen medios de producción propios y una empresa fundada en el trabajo personal, o sea, republicanamente simpática. Es la desaparición de estos, su conversión al trabajo asalariado y todo ese espacio que antes era de mercado libre, artesanal, está convertido en una cárcel autoritaria, que es lo que es la empresa capitalista.
O sea, capitalismo y mercado son cosas distintas. Y en un punto esencial, que es la aparición institucional de la gran empresa privada capitalista, eso es sustracción al libre mercado de un espacio social fundamental, que es la producción con economías de escala. Te quiero hacer dos preguntas. A ver si la primera y la segunda es fácil de hacer. La primera es un poco más complicada, pero voy a empezar por algo muy sencillo. ¿Cuál es la moraleja de tu historia? Porque claro, tú has contado una historia complicadísima, porque hilas unes muchas cosas con otras muchas cosas. Seguir el argumento general es un poquito complicado a veces, es decir, la trama argumental. Luego hay cosas para mí extrañas, por ejemplo, esa recuperación de Locke y de lo que tú llamas la Escuela de Salamanca, que son básicamente pensadores católicos, vaticanistas, para la izquierda. Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Voy a preguntarlo de otra manera. En un momento determinado, tú dijiste que la filosofía no era tanto interpretación del mundo cuanto transformación. Intento de transformación, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, para mí la filosofía es una forma de política cultural. Entonces, lo que tú nos has estado haciendo aquí hoy, te pregunto, ¿es interpretación o es intento de transformación? Si es lo segundo, como creo yo que tú lo admitirás, ¿cuál es el proyecto de esa transformación? Hombre, obviamente parece que es un proyecto anticapitalista. Pero en concreto, y aquí viene la segunda pregunta. Digo en concreto porque en la situación en la que estamos ahora, que se sugería en la pregunta de antes, donde la izquierda parece que se ha evaporado, parece que se ha sumido por el sumidero de la historia, políticamente hablando, ¿qué proyecto político de transformación a corto o medio plazo se deriva de la historia que nos has contado tú? Es decir, ¿cuál es esa moraleja política? Y esto lo vinculo a la segunda pregunta. Me parece que la última frase de tu intervención era algo así como las fuerzas anticapitalistas que todavía siguen vivas. Entonces, claro, mi pregunta es obvia. ¿Cuáles son esas fuerzas? Que serían las llamadas a realizar el proyecto político que anima tu relato. Bueno, empecemos por lo primero. First things first. Yo no he dicho que crea que la filosofía es transformación del mundo, no interpretación. He dicho que el joven Marx se exageró cuando dijo que los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y que de lo que se trataba era transformarlo. Porque la mayor parte de los filósofos que nos interesan y que consideramos, digamos, en fin, qué sé yo, simpáticos y clásicos y que podemos aprender ellos, han sido politicastros consumados, empezando por Aristóteles, siguiendo por Platón, que tuvo estas desdichas ahí, incluidas sus desdichas en Sicilia, y todos los filósofos, no sé, mi filósofo medieval preferido, que es Marsilio de Padua, desterrado en Múnich, en la corte del rey Luis, ahí en el siglo XIII, una cosa terrible. Ockham estuvo desterrado, eran amigos con Marsilio de Padua, ¿no? Desterrado. No sé, todos los filósofos que yo pienso que tienen algo que decir han sido filósofos muy políticos y totalmente metidos en política, incluso asesinos como Aristóteles, ¿no? Que vengó a su amigo Hernias y tal, y envenenó a Alejandro y tal. Ahora, una cosa es la digamos que los filósofos, digamos, hagan política y otra cosa es que la filosofía sea política, ¿no? Yo creo que en fin, no sé, yo estoy en, digamos, estoy activísimo en política y luego, si queréis, os hago propaganda de mi partido, que es la Iniciativa para Cataluña e Izquierda Unida, y estoy activísimo y contribuyo en el programa económico y estoy en comisiones obreras y no paro de hacer política. Y ahora quizá más que hace 10 años, porque el mundo, digamos, lo exige, ¿no? Entonces,
No, yo no he dicho que la filosofía sea transformar el mundo, he dicho que los filósofos que a mí me parecen interesantes todos han sido unos pendejos y unos tíos que en un sentido o en otro han hecho cosas y se han mojado y tal. Tal vez lo diga para disculpar mi poca dedicación académica, ¿no? Pero, lo de las fuerzas anticapitalistas, que era la segunda pregunta, aunque soy consciente de que he dejado un fleco sobre el que luego volveré. Sí, pero me interesa ir a la segunda para poder responder más fácilmente el fleco que he dejado. Las fuerzas anticapitalistas, o sea, lo que el punto clave, y que quizá tiene que ver con la posible moraleja, el punto clave me parece que es el siguiente. El capitalismo, o lo que llaman, recordad que al comienzo he dicho que Marx no utilizó jamás la palabra capitalismo. Es una cosa que luego los marxistas usaron y que en el siglo... Marx tampoco habló nunca de democracia burguesa, que a él le había parecido un oxímoron. O sea, los burgueses nunca fueron demócratas, ¿no? Pero luego parece una palabra marxista y muchos marxistas la emplearon, sobre todo después de los años 30 y tal. No está en Marx, ni capitalismo ni democracia. Pero el capitalismo para Marx no era un sistema estructuro-funcionalmente integrado, digamos, con una especie de base económica y luego una sobreestructura misteriosamente adaptada funcionalmente a la base y tal. Estos son cosas, digamos, que se inventó luego una parte de la socialdemocracia alemana y luego siguió el estalinismo y se canonizó una imagen así que luego acabó de digamos, de pervertir, por decirlo así, el marxismo estructuralista francés, el Thyssen, que ya era una locura, en donde incluso hay aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Ya todo está ligado. Yo tuve un profesor que era un althusseriano, que ahora es de Convergencia, por cierto, en Derecho Constitucional, que en el franquismo, a estudiantes de Derecho bajo el franquismo, nos decía que había una cosa que eran aparatos ideológicos de Estado que reforzaban la cohesión del capitalismo y el ejemplo más claro que ponía era el Partido Comunista Francés. Entonces, bueno, o sea, esto no tiene nada que ver con el marxismo histórico ni con cómo Marx entendió el capitalismo ni cómo los marxistas serios, que ha habido marxistas serios, han entendido el capitalismo. Entonces, Marx entendió el capitalismo como una fuerza dinámica un poco a la Polanyi, es que Polanyi viene directamente del mejor marxismo, como una fuerza dinámica colonizadora del mundo social y del mundo intelectual y que como es desapoderada, por decirlo como lo diría mi admirado Juan de Mariana, es una bonita palabra que habría que volver a revivir en castellano, como es una fuerza desapoderada, encuentra resistencias de todo tipo. Esas resistencias no solo son manifestaciones en la calle, esas resistencias, eso es lo importante que hay que entender, y por eso me disgusta tanto lo de los aparatos ideológicos de Estado y tal. Esas resistencias han cuajado institucionalmente. Nuestro derecho, el molde básico, lo decía María Julia antes, muy bien dicho, el molde básico de nuestro derecho público es anticapitalista. O sea, ¿por qué es anticapitalista? Hombre, pues porque en el molde básico de nuestro derecho público está que para ser ciudadano te tienen que reconocer un conjunto de derechos y a partir de ahí, si tiras, pues con luchas y tal, es natural que salga algo así como el derecho laboral, que es lo que salió con las luchas obreras, etcétera. Digamos, hay un sentido, pero es a permitir la broma, hay un sentido en el que cuando uno polemiza, parece que lo comentaba contigo, cuando uno polemiza con Esperanza Aguirre, le puedo decir, oye, pero eres tú la que eres un antisistema. Pero estos tíos dicen cosas que son incompatibles con el derecho público moderno, ¿no? Como, por ejemplo, esto, los que hacéis bioética, veréis que hay gente que dice, oye, se puede compra-venta de órganos para acabar con la pobreza. Bueno, para hacer esto, habría que destruir nuestro derecho público. No, esto a lo mejor lo pueden hacer. Entonces, yo llamo fuerzas anticapitalistas, no fuerzas sociales, sino fuerzas institucionales. O sea, nuestro mundo no es el mundo... Vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir esto?
O sea, ¿os acordáis que en el manifiesto comunista del joven Marx y Engels hay una especie de gran loa al capitalismo, de la que luego más o menos luego fueron más pesimistas porque le vieron más las orejas al lobo? Pero hay una cierta loa a la burguesía y a la capacidad transformadora, cuando dice aquello, y todos los sólidos se desvanecen en el aire como una fuerza creadora, ¿no? Bueno, pero desde 1848 han pasado 7 generaciones de movimiento obrero. Y el movimiento obrero ha traído la democracia. La democracia no la ha traído la burguesía. El sufragio universal lo hemos traído los partidos obreros. No hay ningún lugar en Europa donde el sufragio universal y el régimen parlamentario no haya venido de la mano de un partido obrero. O sea, no es verdad que en Inglaterra hubiera sufragio universal concedido por Disraeli, como dicen algunos manuales, en 1867, ¿no es verdad? El sufragio universal vino de la mano del primer gobierno laborista de Macdonald en 1918. Y el sufragio femenino también, ¿no? O sea, las jóvenes que os dejáis seducir por las feministas académicas norteamericanas que no han entendido nunca nada de historia y menos de historia del movimiento obrero, pero que se hacen las progres diciendo que el movimiento obrero es machista, no las creáis, no es verdad. Es el movimiento obrero socialista el que en todas partes, sin excepción, ha dado a las mujeres el derecho de sufragio. No es verdad que fuera Clara Campoamor en España, sí es verdad que fue Margarita en él. Y en todo caso con el voto decisivo del Partido Socialista. En Alemania fue el Partido Socialdemócrata el que dio sufragio universal pleno después de la Revolución de 1918 y en el acto derecho de sufragio a las mujeres. No había democracia en Europa antes de 1918, no la había. No había ni régimen parlamentario, eran monarquías puramente constitucionales como la española, como la alemana, como la austríaca, sin control parlamentario. Como con la monarquía la huita de ahora. No había ni control parlamentario ni sufragio universal. Y eso vino en Europa de la mano de partidos obreros en toda Europa. La democracia es una conquista del movimiento obrero, tan efímera como el movimiento obrero. Por eso está en peligro ahora. O sea, si la democracia fuera burguesa, todos tranquilos, no peligra nada. No, la democracia no es burguesa. Ni Marx habló nunca de democracia burguesa. Ahora, se impuso en los años 60 un tipo de marxismo barato del ambiente del Partido Comunista Francés, que es el único partido obrero del mundo que hizo vacaciones. Estos no tenían que hacer ni revolución ni reformismo, no tenían que hacer reformas como los socialdemócratas alemanes, porque estaban acomodados por la Guerra Fría a aceptar todo lo que decía de Gaulle. Y, por supuesto, no tenían que hacer revolución como otros partidos comunistas porque estaban ahí. Y de ese ambiente surge la mierda del estructuralismo y una visión completamente histórica y apolítica del capitalismo como algo que está ahí y que con maximalización retórica se va a cambiar, ¿no? El capitalismo no se cambia. Aunque hagas una revolución tan radical como la que hizo Castro, como la de Castro fue más radical, porque más radical que la de Lenin, porque este sí que echó a todos los funcionarios. No se cambia de un día para otro. O sea, es bueno que haya revoluciones de vez en cuando. Ahora, por ejemplo, en España nos vendría muy bien una así. Pero, digamos, son procesos largos y la dinámica es, como la advirtió hace tantos años, la más lúcida de los marxistas que... Después de Marx, que ha sido Rosa Luxemburgo, la dinámica es una dinámica de reforma y revolución, y hemos conseguido muchas cosas. El mundo en el que vivimos es un mundo hecho en buena parte por nosotros. El mundo de los derechos humanos. Esto no es de los burgueses. Todos los burgueses se oponían, empezando por Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un artículo que lo tienen escondido los académicos que la promueven, como está escondido ahí, un artículo del año 48, en donde dice esto aparentemente tan simpático: de lo que se trata es de tener derecho a tener derechos. Y lo otro es terrorismo a Robespierre. No, era una tía de la Guerra Fría, Hannah Arendt. Y se opone a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48. Se opone. Como se opone en el 59 a la igualdad de derechos civiles. O sea, que estuvo todas las causas perdidas esta mujer.
Bueno, pues no, pues perdió. Hannah Arendt perdió en el 48, perdió en el 59, fue una gran conquista de los derechos civiles en Estados Unidos, y esto es lo que hoy quiere barrer la extrema derecha. Quiere acabar con los derechos humanos en el sentido radical del 48, que incluían obviamente derechos sociales y económicos, contra los que Hannah Arendt escribió el libro famoso de la Revolución en América y tal. Eso era ya cuando tenía que aceptar los derechos políticos mínimos. Escribió contra Robespierre y los derechos económicos y sociales. Y los derechos civiles norteamericanos también son conquistas importantes. O sea, el mundo actual es un mundo que en buena parte hemos hecho nosotros, ¿no? Es un mundo capitalista, sí, porque digamos, es una fuerza dinámica que sigue jodiendo y arruinando la vida, pero hay muchas contrafuerzas. Y muchas de esas contrafuerzas son contrafuerzas muy sólidas. El derecho público es una cosa muy sólida y sobre la base del derecho público puedes armar muchas resistencias. Un poco, Gabriel, o sea, sé que estamos de acuerdo en lo esencial, pero la idea básica era, yo no tengo un contraprograma radical que ofrecer. Mi moraleja es, el mundo en el que estamos no es un mundo que han hecho los burgueses, es un mundo que ha hecho el capitalismo. Es un mundo que en buena medida hemos hecho nosotros, lo mejor de ese mundo es lo que hemos hecho nosotros. Vivimos un periodo de contrarrevolución enorme, de cosas que parecían imposibles, que volvieran, han vuelto. La pelea está viva, pero si tú piensas lo que podíamos hablar hace 4 o 5 años, y lo que hablamos ahora, hace 4 o 5 años, pues no, era la globalización, el capitalismo. Bueno, la globalización ha fracasado, todas las instituciones de la globalización han fracasado, todas, sin excepción, incluida China. China era una parte de esto, ¿no? O sea, no creáis los que os digan, no, y el futuro es China, el futuro no es China. China era una pequeña parte del mecanismo de reciclaje global del excedente que fue el neoliberalismo. Y cuando eso ha quebrado, China se hunde, ¿no? China se hunde. Ah, crece un 7%. Sí, pero es que necesita crecer un 10%. ¿Qué clase de sociedad y de economía es una economía que para mantenerse necesita crecer al menos un 10%? Esto no tiene futuro. Seamos serios. No, lo siento por Arri, que dijo esto. Sí, perdona. Claro, evidentemente te has referido a fuerzas anticapitalistas de muy largo tiempo. Sí. Y bueno, bien, sí, esas fuerzas están ahí. Pero, por ejemplo, el derecho público que tú has realzado mucho. Ahora resulta que lo están desmantelando. Están desmantelando los derechos básicos sociales de cerca, no sé, más de 20 millones de europeos. Y claro, no, es decir, que se están desmantelando el estado de bienestar, que supongo yo que estarás de acuerdo que es el logro más cuajado de la izquierda. Y resulta que no hay fuerzas políticas en la oposición, me refiero a Europa en general, capaces de detener la marea, a corto y a medio plazo. Entonces, ¿dónde están las fuerzas vivas anticapitalistas? Repito, podríamos tener una discusión basada en una falacia equivocatio, ¿no? O sea, cuando yo me he referido a las fuerzas anticapitalistas, me refería al conjunto de instituciones, algunas muy importantes que funcionan y que son logro nuestro. Por ejemplo, el sufragio universal. Ahora tú me dices, el estado de bienestar, el sufragio universal, están amenazados, están amenazadísimos, porque vivimos una época contrarrevolucionaria. Y ahora tu pregunta es otra. La pregunta es qué fuerzas sociales, qué movimientos sociales, si hay movimientos sociales y fuerzas vivas, si las hay. Y bueno, ahí lo que tengo que decirte es que a verlas, haylas. Y si tú mismo ves cómo ha evolucionado Europa en los 3 últimos años, ahora hay más que antes. Menos de las que desearíamos tú y yo, ¿no? Seguro. De todas formas, déjame darte un rasgo de optimismo. Yo soy muy amigo personal de Beiras, de José Manuel Beiras, desde hace muchos años. Cuando me llamó por teléfono
para decirme que se iba al BNG y que iba a montar algo y que se podía hacerle un puente con Izquierda Unida y tal, se lo hice porque es amigo. Pero no habría apostado, pero vamos, ni el 1% de mi salario a que eso triunfaba. Bueno, en una campaña relámpago, sin financiación, ha sacado 200.000 votos, un 14%, y ha reducido el antiguo y burocrático BNG a las cenizas, ¿no? Hay... Es jodido vivir en Europa, porque digamos, la crisis europea, en un sentido que es obvio y que es lo más profundo, forma parte de la crisis del capitalismo mundial, que es terrible y que sí, seguramente será peor. O sea, seguramente estamos frente a la peor crisis capitalista de la historia, seguramente. Pero vamos, las dimensiones de los años 30 ya las tiene. Y tal. Pero dentro de Europa, el drama, en mi opinión, es que la crisis es innecesariamente agravada por una incompetencia para mí incomprensible de las élites europeas. O sea, tú no puedes diseñar un espacio monetario único sin diseñar instituciones fiscales comunes. Esto es el ABC. Esto lo digo cuando los tratados de Maastricht, y algunos lo dijimos, y nos dijeron antiguos y todas estas cosas. Que conste que ahora me parecería una catástrofe que se rompiera el euro, y pues, para que no quede ninguna duda, estoy en contra de abandonar el euro. Estuve en contra de entrar, y me parece que los que dicen ahora que salir del euro es fácil y tal, no saben de qué va la película. Y sería muy, muy peligroso y terrible. Pero arreglar la crisis del euro sería relativamente fácil. Relativamente fácil. Es incomprensible, para mí es incomprensible que no lo que sean incapaces de hacerlo. Durante un tiempo pensé que no lo hacían para poder destruir el estado de bienestar en toda Europa, ¿no? Pero ese tiempo ya acabó, porque lo que amenaza ahora es una catástrofe, pero muy en serio. O sea, Grecia no es un muñón gangrenado al que se le pueda amputar. Si pudieran hacerlo, ya lo habrían hecho. O sea, si cae Grecia, y Grecia está muy cerca de caer, y lo que viene es un tsunami terrible, ¿no? O sea, si cae Grecia, si por ejemplo mañana Grecia no pudiera soportarlo más y saliera del euro, al día siguiente empezaría en Italia y en España y en Portugal y seguramente en Francia, empezaría una fuga de depósitos enorme. ¿No? Y dices, esta fuga de depósitos que ya existe, que ya se está dando, esa fuga de depósitos por uno de los elementos del Tratado de Maastricht, que es el Target 2, lo que hace es que, como todos van a Alemania, la Bundesbank, ese dinero se lo presta al Banco Central Europeo, que restablece la liquidez, ¿no? Porque en la práctica el euro ya está roto. En el sentido de que tener 10.000 euros en España vale bastante menos que tenerlos en Alemania. Está roto. Y las empresas españolas pagan 2,5 puntos más de intereses por tener créditos que las empresas alemanas. Claro, así no se puede competir. Está rota en la práctica. Pero con este sistema del Target 2 vuelve el dinero. Pero si saliera Grecia, sería tan fuerte la fuga de depósitos y capitales que ya no podrían pararlo. Entonces, en el momento en que no pudieran pararlo y en que el Banco Central Europeo se negara a seguir dando liquidez, quebraría. O sea, si hoy sale Grecia, dentro de 2 días quiebra toda la banca española y casi toda la italiana. Al cabo de 2 días quebraría la banca privada alemana, que es la creadora de la banca española. Al quebrar la banca alemana, El Banco Central Alemán pediría al Banco Central Europeo en Frankfurt, le pediría la deuda activa que tiene, que es de 1 billón de euros.
Y el Banco Central Europeo le tendría que decir que no puede devolverle esa deuda activa. Y en ese momento, como se habría violado un tratado central, desaparecería la Unión Europea. Para salvar a los bancos alemanes quebrados, como no puede cobrar la deuda activa, lo que haría el gobierno alemán sería, por eso os aconsejo vivamente que no depositéis vuestros ahorros en un banco alemán, lo que haría sería confiscar todos los depósitos extranjeros para poder subvenir a las necesidades de la banca privada alemana. Pero en todo caso, eso significaría que Alemania perdería de entrada 1 billón de euros, es el 40% de su Producto Interior Bruto. Y según los cálculos del último informe de la Bertelsmann Stiftung, que ha hecho un informe aterrador sobre qué pasa si se rompe el euro, Francia en 2 años perdería el 170% de su Producto Interior Bruto. Y eso significaría un tsunami catastrófico para toda la economía mundial, la entrada en depresión de China, que no crecerá el 7% ya sería una cosa imposible, ¿eh? O sea que, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estos tipos estén jugando con fuego, ¿no? Pues no me lo explico, porque si me hubieras preguntado hace un año, habría dicho que están jugando, que es un juego de esto que en la teoría de juegos llamamos el chicken game, es un juego del gallina para destruir los estados de bienestar en el sur de Europa y también en Alemania. Bueno, en Alemania eso de que no hay paro es una broma, ¿eh? Hay muy poco paro, pero hay 5 millones de tíos trabajando con mini jobs, 400 euros al mes. Entonces, realmente no. Porque claro, cada uno, esto va para los más jóvenes, cada uno es de su generación. Entonces, para mi generación fue muy importante la guerra de Vietnam. Y el Julian Assange de mi generación. Fue el Robert, ¿cómo es? Este que escribió el libro que reveló todos los secretos del Pentágono, que fue a la cárcel. ¿Eh? No, era un profesor progresista, pero que era asesor del Pentágono en tema Robert Allen, no me acuerdo ahora. Y yo leí esos papeles que se publicaron con un prólogo de Chomsky, ¿no? Y entonces, en esos papeles tú veías que todos los generales del Estado Mayor norteamericano sabían que la guerra de Vietnam estaba perdida. Pero en cuanto entraban en una reunión, nadie quería ser el gallina que se rindiera. Y, no sé, tengo un ahijado mío que es un alto funcionario del Banco Central Europeo y que nos cuenta cosas, ¿no? Y va a reuniones y tal. Y le contesto y me dijo, exactamente esto es lo que pasa. O sea, tú hablas en privado y todos ven que la catástrofe está a la vuelta de la esquina y luego entran y nadie se atreve a plantear el tema, ¿no? Es que la dinámica de la toma de decisiones de este tipo de élites que no están careadas democráticamente, el problema de la Unión Europea es que estos tipos no los ha elegido nadie. No los ha elegido nadie. Al presidente del Banco Central no ha elegido nadie. A los de la Comisión Europea, al Barroso, no lo ha elegido directamente nadie, ¿no? En realidad, por ejemplo, como ciudadano de pie, que muchas veces aprende uno la filosofía a base de palos, ya no académicamente en una universidad, pues pienso, por ejemplo, que más allá de la palabra, digamos el adorno que tiene la filosofía como palabra, pues pienso que hay razonamiento. Razonamiento que le lleva, por ejemplo, a uno a preguntarse hoy en día, el saber de que las montañas nacen sin nombre, de que las minas nacen sin nombre, sin embargo están acaparadas por un grupo de personas, según dicen 600 familias que son los dueños de los mercados, que son los que mandan, pues le hace uno preguntar dentro de los razonamientos, por ejemplo, el saber que yo ahora voy a mi casa y pellizco una pared y se enciende una luz, de que en la mañana le di vuelta una llave y me pude duchar, pienso que soy muy rico en comparación a lo que acaparan tanta gente que muchas veces no lo disfrutan, como usted dijo el mismo, ¿no? Y me lleva a preguntarle algo, lo siguiente.
Decía este Quevedo, con respecto al oro, nace las Indias un rato donde el mundo la acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Ahora, aquí en Canarias, han proliferado las tiendas de comprar oro que, no sé, yo pienso que me llevo a preguntar si los galeones en vez de ir a Sevilla venían aquí a Canarias, ¿ya? Y la pregunta que quiero hacerle, ¿cree usted, por ejemplo, que, claro, comprar oro, joyas, zafiros y todo lo que ponen de propaganda, lo pagan con papeles? Estados Unidos, que es la mayor imprenta de pedir papeles y eso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se avecina? Una devaluación de la moneda, del euro este que tenemos nosotros por aquí, y que ya lo convirtieron en cosas sólidas como el oro, que hoy mismo hablan los medios de comunicación, de Alemania que dice que está queriendo regresar el oro, a ver si es que es, si no lo han falsificado los norteamericanos que están en el Banco de Nueva York. Nada más, disculpe usted mi pregunta. Mire, el oro, empecemos por lo práctico, ¿no? Como yo soy catalán, voy siempre a lo práctico. De entrada, luego ya volaremos, pero yo, si tengo que darle un consejo como economista, es no invierta en oro. Porque el oro, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, bueno, si no estimo mal, ahora debe estar a unos 1.650 dólares la onza y hace 8 meses estaba casi a 2.000, ¿no? O sea, el oro no es una inversión segura. Es interesante ver las oscilaciones en la inversión en oro porque apunta a un problema económico que es muy importante y que no se comenta. Y es, los mayores especialistas en seguimiento de las fortunas del mundo, sobre todo un norteamericano que se llama Randall Ray, que es un gran especialista en mercados monetarios y esto, calculan que en el mundo hay 630 billones de dólares ociosos. O sea, para que sea una idea, el Producto Interior Bruto Mundial es de unos 60 billones de dólares. Es decir, que 10 veces la riqueza que produce el mundo en un año está ociosa porque los que la poseen consideran que no tienen oportunidades de invertir. O sea, si hubiera que dar una sola cifra para entender el fracaso del capitalismo como sistema económico, yo me quedaría con esta, ¿no? Quiere decir que no hay capitalistas, que ha dejado de haber capital en dinero y que lo invierten para producir bienes tangibles y sacar beneficios. Esto es lo que, ¿no? Bueno, yo como estoy de asesor en partidos de izquierda y tal, no solo en España, mi idea siempre es decirles que uno no puede romper del capitalismo de un día para otro, ¿no? No se puede, pero se pueden diseñar políticas de transición, ¿no? Y una política de transición fundamental consiste en un poder político muy fuerte que de entrada obliga a los capitalistas a hacer de capitalistas. Es así de sencillo el programa, y obligar a los capitalistas a hacer de capitalistas consiste en asfixiarles fiscalmente y perseguirles hasta el último rincón, ¿no? Pero es brutal, 630, quiere decir que no hay oportunidades de inversión, porque el capitalismo está en una crisis muy seria. O sea, el capitalismo no se ha financiarizado porque, como a veces dicen los liberales de izquierda, porque hay unos tíos ahí poco regulados y que, en fin, que son codiciosos y tal, sino porque, digamos, oportunidades de inversión con beneficio en sentido capitalista han bajado. Y eso es lo que explica el truco del neoliberalismo. El neoliberalismo fue una respuesta a la decadencia del capitalismo, ¿no? Una respuesta muy ingeniosa, que tuvo dos pilares. La conversión, América, Norteamérica, se reconstruyó después de la guerra como un gran país excedentario que reciclaba sus excedentes, que esto es fundamental para capitalismo funciona, hay que reciclar los excedentes. Los reciclaba apoyando a dos países militarmente derrotados, que eran Alemania y Japón,
Y sobre eso se construyó el capitalismo reformado, ¿no? Cuando eso colapsó, la élite dirigente norteamericana, que es verdaderamente muy inteligente, construyó un sistema al revés, convirtiendo a Estados Unidos en una potencia, deficitaria, y creando el extremo oriente asiático y básicamente China como una potencia superavitaria que financiaba el consumo de Estados Unidos. Y Estados Unidos se convirtió en eso, y Europa, en Estados Unidos y Europa, en una zona económica en donde los salarios estaban totalmente estancados, los salarios reales no crecen desde el año 71, ¿no? Y la ilusión que usted ha tenido de riqueza y que todos éramos más ricos y tal, es simplemente porque la demanda efectiva se estimuló con crédito barato, hinchando burbujas de activas inmobiliarias y financieras. Esto ha sido el invento del neoliberalismo. Hay que quitarse el sombrero. Nadie, yo mismo, no habría dicho, como keynesiano marxista que soy, jamás habría dicho que esto era posible, que era posible estimular la demanda efectiva sin aumentar los salarios reales. Es para quitarse el sombrero. Ahora eso se ha desplomado. Y se ha desplomado en serio. Porque todos los países quieren ser exportadores y no hay países importadores. Si queremos verlo así de una forma muy, muy sencilla. No hay ningún mecanismo global de reciclaje del excedente. Entonces, la economía capitalista mundial se está desplomando, y por eso hay 630 billones de dólares ociosos, y por eso hay gente temerosa que no sabe qué hacer con su dinero y que compra oro. Pero puestos a comprar, si usted tiene dinero, no compre oro, compre un Picasso o un Manet, eso.